Hola a toda mi gente de Sábado Rebelde. Ay, ay, ay. Si ustedes supieran dónde me encuentro, ya van a descubrir dentro de un momentito. No vamos a esperar más, vamos a tocar el timbre porque hoy nuestra invitada especial en esta entrevista exclusiva es Susy Díaz. Vamos a ver ahora. Susy. Hola, mi querida Susy Díaz, ¿cómo estás? Bienvenida. Chicos, aquí tenemos ahora, nada más y nada menos, a la invitada tan esperadísima de toda la semana en Sábado Rebelde. Susy, ¿cómo estás? Bienvenida a Sábado Rebelde. Ay, gracias por la entrevista. Bueno, decirles que estamos ahorita, con las fiestas, ¿no? La fiesta de Navidad, que Año Nuevo, con el tiempo, y aparte estamos pasando unas fiestas muy diferentes a todos los años con el virus que todavía no se va, pero siempre cuidándose. Menos mal que está con tu mascarilla. Pero pasa para que... Bueno, claro que sí, chicos. Nosotros venimos acá, Susy, de sapo, porque es Sábado Rebelde. Estamos empezando este programa, pero queremos saber cómo vives acá en tu casa, qué haces en cuarentena, tu tiempo es libre. A ver, por aquí tenemos también... Ay, muchas gracias. Bueno, pasen por acá, chicos, siéntense. Y vamos a tener una entrevista. Ay, tu perrita, ¿qué tal? Chiqui. 15 años tiene Chiqui ya contigo. Ajá. Ah, su madre. Sí. La tienes regia, tu perrita, ¿no? A ver, por acá nosotros tenemos unas preguntitas, Susy, porque el público está ya pendiente. Cuéntanos acerca de ese supuesto romance que te han sacado en la televisión con tu vecino. Bueno, gracias a Dios tengo admiradores. Nunca estoy sola, de repente por mi signo Libra, que rige el planeta Venus, el planeta del amor, y nunca me han visto sola, siempre he tenido un compañero al lado, ¿no? Entonces tengo la suerte de ahora elegir bien, ¿no? Entonces yo no quiero, de repente... aceptar a cualquier persona, ¿no? Ahora sí tengo que elegir bien, darme mi tiempo y gracias a Dios estoy feliz, ¿no? Rodearme de gente que me hace feliz. Oye, qué bueno, yo decía, bueno, si Susy está soltera, yo voy dispuesto a enamorarle. Una mujer tan linda, ay, con respeto. Ay, de 45 años para arriba. Qué detenido, Susy, una bromita acá. Mira, en Sábado Rebelde estamos iniciando nuestro programa hoy, te tenemos a ti como primicia, Susy. Yo vine desde lejos para hacer esta entrevista contigo porque la verdad me pareces una persona súper agradable, carismática, un excelente artista además, que tiene una larga trayectoria artística. Y Susy, Sábado Rebelde quiere llevarse la patadita de la suerte para el programa, así que yo vine preparado ya, como decimos allá, bueno, un patadón. Bueno, yo lo dejo a tu criterio, como tú te sientas más cómoda. Para Sábado Rebelde, la patadita de Susy Díaz. Ok, 1, 2, 3. ¡A su madre! Oye, dolió bastante, lo que pasa es que en la cámara no se ve nada, pero Susy, cuéntame, ¿qué proyectos tienes para este próximo año 2021? Ya sabemos que la pandemia ha afectado a todos los artistas y vamos a ser los últimos en reintegrarnos, más que todo en los shows, con personas, como ya veníamos haciendo desde hace un tiempo, ¿no? Claro, yo tengo la bendición de Dios de que todo el 2020 de la pandemia me salió trabajo en cantidad. Bastante trabajo, y estoy cerrando el año con contratos con buenas empresas para todo el 2021, de dos, una empresa grande y otra, de las dos empresas grandes. Entonces, soy imagen y tengo la bendición de Dios de que me ha ido bien el 2020, ¿no? El 2020 me ha ido muy bien. Bueno, siempre salud, que es lo primero, dinero. Y bueno, el amor un poquito, que lampay, que me separé, pero yo creo que al toque hay que poner repuesto para no sufrir. Entonces, así es la vida. Entonces, solamente elegir bien, nada más. Bueno, así es. Ya saben, chicos, siempre hay que elegir bien en el amor. Susy, cuéntanos acá en tu posada, en tu casa. ¿Qué has pasado toda la cuarentena acá encerrada en tu casa? Aparte, bueno, ya sabemos que cuando empezaron esos meses fuertecitos, todos tuvimos que encerrarnos. Pero acá en tus tiempos libres, para no aburrirte, ¿qué hacías? Bueno, no tengo tiempo para aburrirme, tengo mucho trabajo, nada de relajo. Soy una persona que tengo muchos eventos que hacer. No, a veces no tengo tiempo ni para dormir. Entonces, ayer tuve que estar en un programa y yo tenía que relajarme. Entonces yo dije, no, primero el trabajo, después el relajo. O sea, me doy tiempo también para ser feliz, porque yo creo que no todo es trabajar. Siempre hay que darse tiempo para uno, para divertirse, ¿no? Porque después solamente se vive una vez. Después de esto no hay otra.
Así es. Bueno, por ahí he visto también tu TikTok. Ahora te dicen la reina del TikTok porque quieres destronar a la Florcita, ¿no? Bueno, no, hace tiempo que no, no creo otro TikTok, pero sigue subiendo. Los seguidores siguen. Hay que tener tiempo. Entonces me ha salido cantidad de trabajo. Tengo una agenda ocupada de los canales que me comprometo en estar con ellos. Ya salen de vacaciones por las fiestas, entonces dejan programas grabados hasta fin de año. Entonces el lunes tengo un show en Zoom de una empresa grande, virtual, media hora. Entonces tengo así bastante trabajo, pero quiero darme un tiempito para hacer seguir haciendo mi TikTok. Pero igualito, claro, agradezco al público que no pongo ningún TikTok, pero siguen subiendo. Bueno, claro que sí, que mira, el público está allí pendiente y agradecido también con sus ideas, porque les ha llevado sonrisa, les ha llevado cariño, les ha llevado amor a todas las pantallas de las familias peruanas y del mundo también, porque hasta en otros países te conocen a ti, sus ideas. Y bueno, a ver, un pedacito de TikTok para todo el público de Sábado Rebelde. ¿Cuál es de tu TikTok favorito? A ver. A ver, ¿cuál será? A ver, tú elige mejor. A ver, una canción de Mueve la Cabeza, ahí le pones. Ya, ok. Mueve la cabeza, se pone fiesta, mueve la cabeza. Bueno, la verdad, Susi, para nosotros es todo un honor tenerte en una entrevista exclusiva en nuestra primicia Sábado Rebelde, que estamos a través de Canal 3 de Cablemundo. Un saludo para todas las personas, para el público. ¡Ay, se me olvidaba, Susi! La dieta de Sábado Rebelde, ¿cómo sería? La dieta de Sábado Rebelde, a ver, ¿con qué rima rebelde? Algo de, es que me hace trabajar el cerebro. Tú sabes que a veces me sale así, por ejemplo, la cábala de las uvas verdes. Lo chupas y lo muerdes. Entonces, la dieta de Sábado Rebelde. 2000 años más tarde. No tienes que hacerlo hoy porque si no te muerde. Ah, bueno, ya sabes, para toda la gente de Sábado Rebelde, no tienes que hacerlo porque si no te muerde. Bueno, Susi, la verdad, muchas gracias por esta linda entrevista. Estamos ahí y muchos éxitos a Sábado Rebelde. Te lo dice Susi Díaz, muchas bendiciones. Y que sigan los triunfos. Claro que sí. También un saludito para Anita Cabello, que está en el set allá mirando toda esta linda entrevista. Un saludo. Bueno, decirte muchas bendiciones. Que este 2021 todo el mundo tenga salud, dinero y amor en abundancia. Claro, y por allí también nos acompaña nuestro productor Percy Moscoso también, Susi. Él es el productor. Él es el culpable de que toda esta producción esté saliendo como está. Así que bueno, siempre nos... Moscoso lo conozco muchísimos años, como mi hermanito menor. Lo quiero mucho y en este proyecto te deseo muchas bendiciones, Percy Moscoso. Que Dios te dé mucha abundancia este 2021, mucha salud, dinero y amor en abundancia. Bueno, y nosotros nos vamos moviendo la cabeza con Susi Díaz, así, a ver. Mueve la cabeza o se pone tiesa. Mueve la cabeza o se pone tiesa. Mueve la cabeza o se pone tiesa.